Buenos días, presidente. Buenos días, bufete directivo y a todos mis colegas, diputados y diputadas. Quiero iniciar estas palabras leyendo nuestra Constitución de la República y cómo inicia la misma. Título 1. De la Nación, del Estado, de su Gobierno y de sus principios fundamentales. Capítulo 1. De la Nación, de su soberanía y de su Gobierno. Y nuestra Constitución, en su artículo primero, habla de la organización del Estado. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Y en su artículo tercero, habla de la inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. Como saben, colegas, diputados y diputadas, el Estado vive, o la República Dominicana vive, un momento de alta tensión. Es constante, no es nuevo, pero otra vez es con el vecino país de Haití. Y esta vez puntualmente me refiero a lo que sucede en la frontera respecto del río Masacre o río Dajabón. Lo primero es aclarar que la soberanía de la República Dominicana, la defensa de nuestro país y la capacidad de autodeterminación que tenemos los dominicanos será siempre innegociable. Y luego de que entendamos eso, cualquier otra discusión luego será posible. Pero siempre defender la soberanía de nuestro país deberá ser un deber supremo de cada ciudadano y de los legisladores que estamos acá en esta Cámara de Diputados. Tanto así es el compromiso que hace aproximadamente un año, quien les habla como proponente junto al bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, sometimos una resolución en este Congreso Nacional que procuraba la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores, una comisión que procura también mantenerse activa de manera en sesión permanente para que conflictos como estos, y que hace casi un año también hubo un momento de tensión y que reconocíamos que podía seguir ocurriendo de cara al futuro, precisamente preparándonos para un momento como este, que los legisladores de ambas cámaras, Senado y Cámara de Diputados, estuviéramos atentos, estuviéramos en sesión permanente, y ni Dios lo quiera si se dan situaciones como lo que probablemente podría darse ante una posible escalada, que no lo queremos, pero de que la comunidad extranjera, por fin, internacional, por fin pueda responder a los llamados de la República Dominicana, si se diese la necesidad de situación de apostar tropas extranjeras en territorio dominicano, pues eso evidentemente necesitaría de la aprobación de este Congreso Nacional. Y por eso la necesidad, así como apoyaríamos la resolución que plantea el compañero, colega, decano de todos nosotros, admirado y respetado Máximo Castro Silverio, que apoyaríamos su resolución, también pedimos que apoyen la nuestra, que creo que vendría en muy buen momento. Pero además, lo primero es explicar de qué se trata el Tratado Fronterizo de 1929. El 21 de enero de 1929, la República Dominicana y Haití suscribieron un tratado de fronteras en virtud del cual fijaron los límites fronterizos entre los dos países. En nombre de la República Dominicana firmó el presidente de entonces, Horacio Vázquez, y en nombre de Haití, el presidente Luis Bourgneaux. Y ese tratado de 1929, en su artículo número 10, es muy claro. En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, a ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Fue muy claro ese comunicado conjunto que hicieron ambas naciones en el 2021, porque esto no es un conflicto nuevo y es importante que la gente también lo entienda. Y evidentemente en ese momento la intención de lo que se trató, y estamos claros, es de que bajo ningún concepto Haití podía modificar el curso natural del agua. Y mientras se respete eso, habrá tranquilidad,
habrá paz, habrá sosiego y siempre habrá posibilidad de diálogo. En el momento en que eso se vulnere, pues evidentemente la República Dominicana debe intervenir cuanto antes. Y es por esto que se debe entender que si ha sido el caso, pues evidentemente contarán con todo el respaldo contundente de la fuerza del pueblo, y creo que puedo hablar en nombre del Congreso Nacional también, en el sentido de que bajo ningún concepto permitiremos que se viole lo tratado, que se viole lo estipulado en el tratado de 1929, como tampoco lo ha acordado en ese convenio en conjunto de ambas naciones. Me parece a mí entender que este es un momento que no distingue de partidos políticos ni de colores. Este es un momento que nos une a todos como un solo cuerpo. Dominicanos y dominicanas que debemos entender que la patria está primero, que debemos defenderla hasta con nuestra sangre si fuese necesario, y que bajo ninguna circunstancia permitiremos que ni Haití ni ninguna otra nación intervenga en los intereses soberanos de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Muy bien.